Buenos días, bienvenidos a la primera de Expansión. Soy Amaior Maechea, hoy es lunes 20 de junio y vamos a arrancar la semana analizando los resultados de las elecciones en Andalucía con la mayoría absoluta del Partido Popular. Les hablamos también de Ardian, que ha firmado un acuerdo para hacerse con una participación de control en Aire Network, y les contamos que Santander está vendiendo España como destino de inversión para las grandes fortunas internacionales. El Partido Popular gobernará Andalucía con mayoría absoluta. El candidato del PP, Juanma Moreno Bonilla, consiguió 58 escaños, 3 más de los necesarios para la mayoría absoluta. Eso quiere decir que no necesitará a Vox para gobernar, a pesar de que el partido de extrema derecha sumó 2 escaños a los 12 que ya tenía. Ciudadanos no logró ningún asiento en el Parlamento andaluz y la izquierda se hundió. El PSOE registró el peor resultado de su historia y más a la izquierda, Adelante Andalucía y Por Andalucía, se repartieron 7 escaños, 10 menos de los que consiguieron las dos formaciones juntas hace 4 años. Tras confirmarse su victoria, Juanma Moreno pedía serenidad. Yo os pido ahora que en esta contundente victoria que hemos tenido hoy, que no es una victoria solo del PP, sino una victoria de toda Andalucía, seamos también serenos, seamos humildes también a la hora de ganar, porque esa es nuestra seña de identidad. Ayer hubo también elecciones en Francia y en Colombia. En Francia, el presidente Emmanuel Macron afrontará su segundo mandato sin la mayoría absoluta parlamentaria que tenía. La perdió ayer en la segunda vuelta de las legislativas por la Unión de la Izquierda, convertida en la primera fuerza de oposición, y también por el avance histórico de la ultraderecha. Y en Colombia, el izquierdista Gustavo Petro será presidente. Es la primera vez que Colombia tendrá un mandatario de izquierdas. Les hablamos ahora de Ardian, porque la gestora francesa ha elevado su apuesta por el sector de las telecos en España con la firma de un acuerdo relámpago con Magnum Industrial Partners. Esa alianza tiene como objetivo la compra de una participación de control en el operador mayorista de servicios de telecomunicaciones Aire Networks, según publica hoy Expansión. Fuentes del sector apuntan a que la valoración de la compañía se ha situado en el entorno de los 600 millones de euros y que Ardian tendrá algo más del 60% del capital, mientras que los fundadores de la empresa se quedarán con el restante 40%. Santander está promoviendo España como destino de inversión para las grandes fortunas internacionales. El equipo de la entidad, que se dedica a la gestión de grandes patrimonios, está trasladando activamente a sus más de 116.000 clientes de banca privada en distintos países la oportunidad de inversión que ve en activos españoles en el momento actual del mercado. Las mayores inversiones llegan sobre todo de clientes de grandes fortunas latinoamericanas, países como México, Venezuela, Argentina, Brasil, Chile o Perú, en los que Santander tiene actividad. En los últimos 5 años, Santander ha multiplicado por 2 la inversión en España por parte de sus clientes latinoamericanos de banca privada. Hoy es día de resaca electoral y vamos a estar pendientes de los análisis que realicen las ejecutivas de los principales partidos políticos. Y en la bolsa, el IBEX 35 empieza la semana en los 8.145 puntos, tras anotarse la semana pasada un descenso de casi el 3%. Además, el selectivo empieza la semana con 2 nuevos miembros. Acciona Energía y Sacyr sustituyen a partir de hoy a CIE Automotive y Almiral. Financial Times destaca esta mañana unas palabras de Pascal Donohue, el jefe del Eurogrupo, que asegura que Europa no afronta una nueva crisis de deuda. También analiza la pérdida de la mayoría parlamentaria con la que contaba Emmanuel Macron. Así se presenta la jornada. Recuerden que tienen toda la información económica, empresarial y financiera del día en expansión.com y en nuestras redes sociales. Pueden escuchar este podcast en Spotify, iVoox y Apple.